Voy a saludar y agradeciéndole, no como siempre, especialmente al comisario inspector Lucas Andersen, que ya está en pantalla, es el jefe comunal del distrito de General Paz. Y como lo decíamos hace un rato, vemos hablando con el concejal Valentino Redruello, no siempre se encuentra esta disponibilidad de los funcionarios para cuando son requeridos para informar. Naturalmente, también tiene que ver esto con el lugar que se gana cada funcionario policial para que nadie le ponga restricciones para hablar, ¿eh? Yo creo que esto también tiene que ver con la personalidad y con lo que sabe ganarse. Yo no creo que a Lucas Andersen le pongan bozal para informar. Naturalmente hay causas a veces que requieren de secreto, de cierta reserva, porque están en proceso. Todo esto lo entendemos nosotros y él. Pero que le digan a Lucas Andersen no hable con los medios, no creo que alguien se atreva a esto. Y él quiere estar siempre disponible para informarle a la gente. Creo, y con esto va mi saludo y una pregunta, creo que Andersen es de los funcionarios policiales que creen que cuanto más informada esté la sociedad, mejor ayuda y colabora con la tarea policial. Gracias, Lucas, por atenderme. Buen día. Buen día, Rubén, y buen día a toda la audiencia. Bueno, te dejé la pregunta flotando. ¿Vos creés que informar, mantener a la gente comunicada, ayuda a que esa sociedad se predisponga mejor? Mira, Rubén, coincido plenamente con vos, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Una buena información y una comunicación en lo que llamamos ida y vuelta con la sociedad es fundamental en este proceso y ayuda a la prevención. Si yo oculto, digamos, hechos de inseguridad, ya sea de un robo, un hurto o cualquier otra problemática, la sociedad por ahí no tiene manera de enterarse más allá del boca en boca, es una localidad pequeña, pero el brindar la información de boca nuestra creo que ayuda un montón. Y también, como vos me has dado alguna mano al aire, cuando en el cierre de nota siempre me decís alguna reflexión, como por ejemplo cuando había en su momento robo de bicicletas o de motos, que tomemos algún recaudo, digamos, un poquito más estricto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En un pueblo chico que obviamente dejamos las cosas estacionadas en la vereda y demás, sin una linga o sin un candado, porque es nuestra costumbre y es nuestra tranquilidad, ¿no? Obviamente. Te decía, sí, habías podido escuchar parte de la nota que hicimos con el concejal Redruello y esta realidad que vive Chascomús, que es preocupante y que me lleva a preguntarte si estas cuestiones, cuando ocurren en distritos vecinos, afectan a toda la región. Y creo descontar la respuesta porque en Chascomús mismo se habla mucho de la gestión de la policía de General Paz, y Redruello ha tenido, se dijo textualmente, me saco el sombrero ante la policía de General Paz, dicho por un concejal de Chascomús, no es poca cosa, ¿no? Sí, Rubén, lo escuché a la entrevista con el concejal Redruello. Bueno, obviamente que es un halago para la gestión, ¿no? Para uno. De todos modos, digamos, uno en esto, en seguridad, siempre no hay que confiarse, digamos, de un halago, sino hay que estar atentos, como siempre, con la guardia en alto, porque si mañana a mí me pasa una situación desfavorable, todo lo bueno que uno haya podido hacer, que digamos como que queda neutralizado, ¿no?, ante la problemática puntual o de ese momento. Bueno, para Lucas, yo te entiendo lo que decís y coincido con la expresión, pero tampoco es que un acto fallido o no poder resolver alguna situación tira por la borda todo lo bueno hecho. Ustedes viven todo el día rindiendo examen y tampoco se les puede pedir que no fallen nunca. Me parece que lo que uno evalúa finalmente es un resumen, un balance de una gestión, y no que sean perfectos. Exactamente, sí, por ahí lo mío, como siempre te digo, yo soy un poco extremista, pero conmigo mismo, ¿no? O sea, me evalúo todo el tiempo, las 24 horas, y siempre quiero
si me roban desde una bicicleta o una moto, lo quiero esclarecer, porque si no me siento mal yo, pero es una cuestión personal mía, ¿no? De compromiso con el trabajo y la sociedad. Pero sí, es como decís vos, una buena gestión no se puede empañar por un hecho puntual, ¿no? A todos nos puede pasar y nadie está exento de nada, como siempre digo. ¿Qué sentís, Lucas, cuando en las redes sociales, por allí se expresa en relación a ustedes mismos, diciendo, y la policía de rancho no hace nada, la policía de rancho no ve nada, la policía de rancho andan mirando el celular, y sienten que, de contrariamente, en toda la zona, de toda la región, son reconocidos, como acaba de hacerlo el concejal Redruello, que quiero decirle a la gente, concejal Redruello es concejal radical, no es que tenga una relación política o ideológica afín con el gobierno de General Paz, no, simplemente hace una división de eficiencia que a su criterio tiene la policía de rancho. Digo esto porque alguno cree, el concejal este debe ser compañero de Álvarez y entonces quiere quedar bien. No, ideológicamente están en veredas opuestas. Sin embargo, digo, la gente a veces en tu pueblo, en tu distrito, no reconoce o no observa la eficiencia de ustedes. Mira, Rubén, como lo graficás, es tal cual, ¿no es cierto? Yo he laburado en muchos lugares y rancho, yo hago un asterisco aparte porque el nivel de exigencia es muchísimo, o sea, la vara siempre está puesta muy arriba. Y yo, por ejemplo, cuando voy a las academias, que son, integramos la superintendencia mía, son 10 localidades, entre ellas Guernica, Cañuelas, San Vicente, bueno, lugares donde ya casi sería el segundo cordón del conurbano, la realidad delictual es variadísima y muy amplia y con delitos graves, y cuando uno cuenta los hechos que tenemos acá, es como que nos miran de reojo, ¿no? Uh-huh. Pero yo a veces, y dicen por ahí como que uno está en un lugar tranquilo, como que nosotros también como jefe estamos tranquilos, y a veces yo les digo, es totalmente opuesto a lo que ustedes piensan, porque en un pueblo chico uno tiene más responsabilidad, tiene más obligaciones y tiene el careo con el vecino, el cara a cara, digamos, no, uno acá no puede evadirse, la atención acá es personalizada, entonces, y la vara está muy alta, y cualquier delito de menor cuantía acá se mide terriblemente, digamos, ¿no? O sea, la exigencia es muy alta en esta localidad puntualmente. Lucas, ha causado conmoción en Chascomús la reacción de los vecinos que prendieron fuego ahí en la calle Calfulcurá, en el barrio El Porteño, prendieron fuego a una casilla, encontraron motos robadas, bueno, y esto ha generado una reacción del Foro de Seguridad. Ayer volvieron a prender fuego otra casilla vecina. ¿Cometo alguna infidelidad? Y de última te pregunto, en las investigaciones llevadas a cabo por ustedes por algunos hechos ocurridos en ranchos, concretamente con motos y demás, ¿ese lugar estaba en la vista de ustedes, en la investigación de ustedes? Mira, Rubén, ha habido, como de público conocimiento, en ranchos hemos tenido algunos sustracción de motovehículos, y en unos robos anteriores ese lugar estaba sindicado, sí, en una de las causas. Sí, estaba identificado. Precisamente esa casilla. ¿Alguna vez en alguna, cuando dicen ustedes, escribimos esto, cuando escribieron esto y lo elevaron, naturalmente, a la fiscalía correspondiente, en alguna causa, esta casilla estaba citada? Sí, estaba requerida con un requerimiento, con una medida procesal, digamos, solicitada para ese domicilio en particular. Que bueno, no se dio, pero estaba requerido, sí. Lucas, vos sentís que casi volviendo al tema que hablábamos en la pregunta anterior, vos sentís que el alto porcentaje de hechos esclarecidos por delitos en tu distrito están en la conciencia general, la gente dice, che, en general acá todo se descubre, todo se o
o la gente solamente le queda el registro de ese hecho que nunca se esclareció o no se pudo recuperar el botín? Y hay opiniones divididas, digamos. Uno palpa, ¿no?, que hay cierta gente que es muy agradecida y destaca la labor que hacemos, y por ahí hay otra gente que siempre está con el ojo crítico y buscando la falla, digamos, para dar un palo ahí, ¿no es cierto? Pero eso pasa en todas las sociedades, obviamente, y puntualmente tengo un caso de un delito que esclarecimos hace poco, donde hubo varios allanamientos, que fue de cierta notoriedad en el pueblo, donde el denunciante está recontra agradecido con nosotros y casi que semanalmente entablamos un diálogo porque quedó como una, como esa sensación de acompañamiento, ¿no?, y de contención y de buen trabajo, y la víctima lo reconoce, ¿no? Como también hay otra gente que nos critica, obviamente, ¿no? Es parte a ver si pongo el ojo en la mira. ¿Sabes qué observo, Lucas? Es cierto que no hay que tampoco usted, hay gente que va a decir ustedes están para eso, así que no hacen nada más que su deber. Eso siempre va a existir. Pero noto que tiene mucho más difusión en las redes, en todo lado. Me robaron una moto, a ver si me ayudan con esto. Me robaron tal cosa, no puede ser, no se puede vivir más. Me robaron la garrafa en mi casa. Esto uno lo lee permanentemente en las redes. Pocas veces veo alguna publicación en las redes, algún titular que diga, bueno, quiero agradecer el accionar de la policía que rápidamente permitió que recupere mi moto, recupere. No hay agradecimientos por o muy pocos por haberle recuperado el botín a un damnificado. Es verdad, sí, es muy real lo que estás comentando. Es como que siempre buscamos como sociedad, ¿no?, la crítica o hacer eco de la falla, y las buenas acciones la toman como vos bien lo reflejás, es parte de su laburo, o para eso cobran un sueldo, que no está mal, ¿no? Obviamente nosotros somos empleados del Estado y cobramos por nuestro trabajo, obviamente, pero a veces es un poquito un mimo al alma, ¿no?, también que cuando uno hace las cosas bien sea un poquito reconocido, y también ayuda también al fomento, ¿no?, de seguir siempre para adelante y trabajando con más ansias, porque es lindo, ¿no?, un pequeño halago, ¿no?, un reconocimiento de parte de la sociedad, solo para vos, sino para el resto del personal, que se sienta. Me parece que todavía existe en la sociedad argentina hasta cierta discriminación con la policía, que el personal policial presiente y siente, ¿no? No sé si hay orgullo de decir soy policía, como alguna vez hace muchos años en la Argentina y en la policía bonaerense existía. El sargento decía con orgullo, soy sargento de la policía de la provincia, y lo decía con orgullo. Estoy hablando del sargento, del suboficial mayor, era la familia se sentía orgullosa, decía mi marido, mi padre, qué sé yo, es suboficial principal de la policía. Y hoy en día tratan de decir que de no hablar de su empleo, de su oficio, de su profesión, porque ser policía pareciera que no es tan bueno. No, obviamente que con los años, digamos, la sociedad cambió esa opinión, ¿no es cierto?, que vos decís que antes un policía era más respetado y valorado, tal vez. Ojo, también un mea culpa. Hay mucha policía mala que también hizo malas acciones y conllevaron a que la sociedad también tenga ese concepto nuestro, ¿no? Pero también decime, hay muchísimo. Decime, Lucas, decime en qué profesión no estamos los descarriados. Empiezo por el periodismo, si querés. Pero después puedo seguir, puedo seguir por la religión, la política, los abogados, los proveedores, los comerciantes. Digo,
el policía que por ahí se comporta mal y el comerciante que le borra la fecha de vencimiento a sus productos y sigue vendiendo productos alimenticios que le da de comer a los chicos vencidos, con fecha vencido, porque se lo borraron, cosa que ocurre en infinidad de casos. Digo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Exactamente, como bien lo replicaba, policías buenos y malos hay en todos lugares, como también hay médicos buenos y malos, enfermeros buenos y malos, digamos, es a nivel general, ¿no? Pero bueno, como que policía siempre se refleja un poquito más ese odio o esa bronca, ¿no?, de ciertos sectores. Y yo tengo un hijo adolescente, el cual concurre en la escuela secundaria, y a veces me cuenta también que ha recibido alguna que otra cargada por ser hijo de un policía, ¿no? Habría que preguntarle a quién lo carga, de qué sector de la sociedad proviene, y a ver si ese sector está bañado en agua bendita, ¿no? O aquello de el que esté libre que tire la primera piedra. Lucas, ¿en qué cosas sentís que estás en deuda o te falta en materia de seguridad aquí en el distrito, ¿no? Y mira, Rubén, me faltan muchísimas cosas. Obviamente que uno siempre apunta para arriba y no para abajo. ¿Desearías un poco más de inversión en cámaras y sobre todo en cámaras más modernas? Sí, se está trabajando, pero todavía estamos lejos. O sea, falta mucho. Se está trabajando, se están haciendo esfuerzos. Hoy una cámara buena, digamos, vale en dólares, ¿no es cierto? Y son precios todos elevados. Pero se está trabajando y apuntamos a eso, ¿no? A que el día de mañana, cuando, no sé, mi gestión termine, uno puede decir, bueno, se hicieron tales o cuales cosas para progreso del pueblo y uno dejar algo, ¿no? Siempre considero que en los lugares que estamos de paso tenemos que dejar algo, si no, nuestra gestión fracasó. Y bueno, se han logrado muchas cosas y se van a lograr muchas más, y siempre apuntando al crecimiento, obviamente. Hay algunos temas no tan álgidos como lo que, por ejemplo, hablábamos con el concejal Redruello y que pasan en Chascomús, donde a dos cuadras del reloj, en pleno centro, se roban 50 camperas de un local comercial y no se recuperan más. Bueno, son hechos que si ocurrieran aquí en ranchos, habría un escándalo, ¿no? Si a vos te roban en la avenida Campomar, a dos cuadras de la estación policial, un local, y lo desvalijan y se lo llevan y nadie ve nada, sería un escándalo. Sin embargo, hay otras cuestiones menores que ocupan y preocupan a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué se hace, qué se está haciendo, si es que algo se está haciendo, con los habituales motociclistas y aquello que combatía, era ácidamente criticado un ex juez de paz, el anterior juez de paz, que era un fanático combatiente de los ruidos exagerados, de los escapes libres, de los equipos de música de los autos? Hay una falta de respeto de la convivencia urbana con este tipo de ruidos de motos y demás que generalmente son duramente criticados. No se respeta nada, no se respeta ni un hospital, ni una escuela, y no se respeta la vía pública, ¿no? El descanso de la gente realmente llama la atención. ¿Qué se hace o qué se puede hacer con todo eso? Porque entiendo que tampoco es cuestión de salir a perseguir a un motociclista ni nada por el estilo, que a veces termina con un accidente mayor, pero ¿se pueden hacer otras cosas? Mira, bien tocaste un tema un poco ácido y que la gente siempre se queja, ¿no es cierto? Es que estamos en contacto con la gente, Lucas. Estamos haciendo algunos allanamientos con el juzgado de falta. Se hizo una ordenanza y cuando, por ejemplo, personal policial ha pasado que pasan estos tipos que son, no sé cómo llamarlos para no ser despectivo, pero la verdad que merecen todo mi enojo, porque pasan con una moto haciendo corte, faltando respeto, no respetando al vecino, al móvil policial, un hospital,
un hogar de niños, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se le hace una contravención, en sí por ahí a veces nos ayuda alguna cámara, y se pide allanamiento al juzgado de faltas, que eso también es algo inédito en la región, se logró solamente acá en Ranchos. Uh-huh. Y hemos secuestrado varias motos así con ese sistema. Mirá vos. A veces es difícil, porque pasan tan rápido, sacar una foto o hacer un video o lograr una cámara. También hay que aportar pruebas, ¿no es cierto? No es que solamente con la palabra mía que digo pasó fulanito haciendo Willy o tirando cortes, ya con eso basta para el allanamiento, ¿me explico? Uh-huh. O sea, hay que darle un formato, pero hemos resuelto varios allanamientos con esa modalidad. Y después otras, hemos secuestrado en operativos, obviamente que estos tipos saben si están haciendo un operativo a la vuelta, lo esquivan o se dan a la fuga, y tampoco la idea es correrlo con el móvil, porque podemos provocar una tragedia mayor, como ha pasado en otra localidad, y termina en una poblada, ¿no? Yo no te voy a pedir que digas dónde hay cámaras, dónde no hay cámaras y demás, pero sin dudas el perímetro de la laguna requiere de por allí de algunas cámaras más. Si hay algo que me revela, y en esto hago un cargo y hago una crítica, es al desorden que impera, y te diría prácticamente todos los días, en el perímetro de la laguna de Ranchos. En medio de un lugar que ha elegido la gran comunidad, o que hemos elegido, porque allí trato de caminar lo que el médico me recomienda, y lo hago en ese hermoso lugar que es la laguna, como tantas familias, chicos, sobre todo estos días de vacaciones, todos los días anda mucha gente, y todos los días nos falta, vamos a decirlo en idioma muy muy vulgar, nos falta un loco que pasa en una moto esquivando chicos, como si se lo llevara el diablo. Y uno lo menos que hace, te juro que me salgo de la vaina, y hasta creo que lo saben, porque los miro como diciéndole todo con la mirada, y me mira como diciendo que me muero de ganas a veces de filmar, de hacer un video y de pasarlo, y si lo pudiera hacer lo haría, y les diría lo hice yo, pero siento que allí falta, tal vez no te dan los medios para disponer, e incluso a veces anda el personal de seguridad municipal y demás, y es como decís vos, les importa un rábano, pasan al propio móvil y todo con las motos como si nada fuera, Lucas. Sí, sí, coincido plenamente con vos, Rubén, yo soy bastante concurrente a la laguna. Ayer, por ejemplo, salí a dar una vuelta en una bicicleta, y ayer fue un día de placer, y observaba y marcaba puntualmente lo que vos me estás diciendo. Me llamó la atención que solo crucé una moto con casco y balombre, y iba bien, despacio, pero habitualmente he salido a trotar o a caminar, y me he cruzado con estos inadaptados, como sí, que vienen en contramano, o que van esquivando nenes que van en una bicicleta con al cuidado de la mamá, o gente pacífica, ¿no?, que sale a recrearse y a disfrutar un poco la naturaleza, y tiene que presenciar un acto de estos inadaptados, ¿no es cierto? Eso está previsto también, y a futuro queremos crear una posta policial ahí permanente para ya que esté fijo ahí las 24 horas y poder hacer operativo, ¿no es cierto? Sí, no vendría mal tampoco recordarle a los peatones, a los que vamos a caminar, que no se hizo en vano el orden de circulación. Somos tan transgresores, que el 75% de los que caminan en sentido contrario al que está habilitado. Y habría que decirles también, porque las normas están hechas para que las respetemos todos. El que va en moto, el que va en auto, y los que vamos a caminar también. Yo no sé cuál es el sentido de caminar en dirección, en contramano a lo que está establecido. Que por algo está establecido. Por algo está establecido. Que no ocurra nunca un accidente, pero si un día ocurre que un auto atropelló a una familia y van caminando en sentido contrario al que está establecido, y yo no sé si van a poder hacer los reclamos correctos, al margen de que tienen una razón de ser, se camina en sentido contrario a los vehículos,
para poderlos ver, para tenerlos de frente, porque si algo le pasa al del automóvil, que se puso a mirar el celular y se le fue el auto para el costado, el que va caminando lo vea y pueda tirarse abajo y esquivarlo. No, no es una cuestión que se le ocurrió a alguien por capricho de que no se puede caminar en la misma dirección a la que circulan los vehículos. Sin embargo, camina todo el mundo en contramano. Los vehículos en general respetan la norma de transitar, digamos, entrando a la laguna por la entrada principal y haciendo el recorrido hacia su derecha. Pero los que caminan, que tienen que entrar a la laguna y caminar en dirección, digamos, desde la entrada a la laguna hacia la pileta climatizada, hacia el centro de canotaje, en sentido inverso, el 75% camina al revés. También habría que hacérselo notar. Sí, sí, es muy cierto lo que estás planteando y lo he visto, y debería ser así, ¿no? Creo que falta un poco de conciencia, o en esa cuestión que vos planteás de que somos una sociedad transgresora, ¿no? Y no sé si hasta lo tomamos como un desafío o qué, pero... Hasta los... Sí, mirá lo que te digo, me está escuchando seguramente, porque hace un ratito me mandó un mensaje, uno de los tantos profesores que hacen running o entrenan en la laguna, hasta los profesores van con sus equipos y trotan y corren en sentido contrario al que está establecido. Hasta ellos transgreden las normas. Sí, sí, puede... Lo observo a diario, casi, sí, es un detalle importante que hay que destacarlo y mejorarlo, ¿no? Y que la gente tome conciencia, como decís vos. Viniendo de frente, uno puede advertir una mala maniobra de un conductor y puede prevenir un accidente, ¿no? Es que este es el sentido, ir de frente hacia las motos, los autos, de espaldas uno no tiene la menor defensa, pero bueno. Lucas, no sé si hay algún tema, algún hecho de último momento que quieras comunicar. ¿Ha pasado algo en estas horas? No, lo último que tuvimos fue el viernes a la noche, sábado a la madrugada, la sustracción de un motovehículo que salió en todas las redes. Bueno, estábamos trabajando en Chascomús, con una cámara lo tomamos que salen hacia Chascomús, como veníamos hablando, uh-huh. Y estamos trabajando con ese tema. Están trabajando después con ese tema. No ha habido otro, gracias a Dios, no hemos tenido otros eventos. Bueno, indudablemente tu jerarquía de comisario inspector hace pensar que por allí tu tiempo en General Paz esté ya jugando en el límite del plazo. ¿Cuánto tiempo llevas entre la patrulla rural, el comando de patrulla rural y la jefatura? Y 7 años y un par de meses. 5 años en rural y 2 años y un par de meses a cargo de la comuna. Bueno, ¿y cómo tenés las valijas listas? Es una pregunta que a veces me hago y bueno, son situaciones comunes o corrientes en policía, ¿no? Que uno está preparado para ciclos cortos y que lo trasladen hacia otros lugares. Y es llamativo que acá uno haya podido tener una continuidad de tantos años, ¿no? Es más, una vez fui cuando estaba en rural a un problema en un campo en San Vicente y el tipo indignado me dice: ¿cómo puedo hacer para que un jefe de CPR acá en San Vicente dure un año al menos, cansado de que lo relevaran cada 3 meses? Y no entendía el hombre cómo yo hacía 5 años que estaba acá en de manera continuada, ¿no? Acá en rural, ¿no? Pero bueno, puede pasar que de un momento a otro salga algún traslado o otra función en otro lugar, ¿no? Eso es habitual acá en policía, ¿no? Estaremos siempre agradecidos periodísticamente a la disposición, la disponibilidad que siempre has tenido para con nuestros medios. Lucas, que tengas un buen día. Gracias, gracias por todo y éxito en el tiempo que te quede en la función aquí. El agradecido soy yo, Rubén, y gracias por siempre cederme tu espacio y bueno, como siempre digo, vamos a seguir trabajando y siempre para adelante. Que tengas buenos días, Lucas. Buen día, Juan. El comisario inspector, el jefe de la Policía Comunal de General Paz, Lucas Andersen, en tiempo de radio.